¿Te quieres ganar 50 pesos? Ánimo. Me tienes que escribir nada más correctamente dos oraciones. ¿Va que va? Ánimo. Ahí te va la primera. Mi tía ha llegado esta mañana. Esta mañana. A ver, vamos a ver. Pues... raza. No, no, espera. Aguanta. A ver, a ver. La va a corregir. Ok, ya está seguro. Pues es que dicen, raza. No mal. Aquí le faltó una. Acento. Un saludo para Jackson y para la banda. Yatsu, órale, ya está. Sale, ánimo, raza. ¿Te quieres ganar 50 pesos, Axel? Sí, sí, así. Ok, mira, lo único que tienes que hacer es escribir correctamente dos oraciones que te voy a decir. Y dice así, hermano. Era muy gentil y bondadoso. Vamos a ver. Y vamos a ver. Está mal, hermano, porque escribiste con Z y es con S, hermano. La primera oración dice: es tan veloz como un rayo. Está correctamente bien escrito. Vámonos por la que sigue. No he perdido la esperanza. No he perdido la esperanza. Ok, déjame decirte que estás mal, hermano. ¿Por qué? Porque aquí la H va, va acá la H y mezclaste mayúsculas con minúsculas. ¿Te quieres ganar 50 pesos? Ay, sí, pero no sé cálculo, realmente matemáticas. Okay. No, no, no es eso. Mira, nada más tienes que escribir correctamente dos oraciones que te voy a decir. Y dice así: es un hechizo simple pero inquebrantable. 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 No. Ok. Bueno, es un hechizo simple pero increvantable. Bueno, está bien, hice el intento. Daniel Khabib, ya somos increvantables. Armando, ok, ¿te quieres ganar 50 pesos, Armando? Sí, sí. Ok, nada más lo único que tienes que hacer es escribirme correctamente las siguientes dos oraciones. ¿Va que va? Ahí va la primera. Mi tía ha llegado esta mañana. Mi tía ha llegado esta mañana. Ha llegado esta mañana. Ok, vamos a ver. Ok, correctamente, va la que sigue. Mi vecino estaba decepcionado. Ok, mi vecino. Ok, mi vecino estaba decepcionado. ¿Qué dicen los jueces allá atrás? ¡No! Aquí la mayúscula, aquí es con C, pero aquí ya nada más ponle la C. Aunque no vas a ganar. Y va la primera oración que dice: el ogro se ha enamorado de la princesa. Trek 1. Ok, ¿qué dicen los jueces? ¿Este es acento? Entonces está perfectamente. Vámonos por la segunda. La mejor etapa es la adolescencia. Ok, hermano, está mal porque aquí no llevamos acento y adolescencia es S y C. ¿Te quieres ganar 50 pesos? Va, va. Ok, lo único que tienes que hacer es escribir correctamente las dos oraciones que te voy a decir. Ok, la primera oración dice: la bebida tiene mucho alcohol. La bebida tiene mucho alcohol. ¿Y qué dice los jueces? Correctamente, hermano. Vámonos por la segunda. Ok, dice: me puse una inyección. Me puse una inyección. ¿Qué dicen los jueces? Perfectamente, hermano, te acabas de llevar 50 pesotes. Bueno, muchas felicidades por tu ortografía. ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿te quieres ganar 50 pesos? Sí. Ok, sí, claro. Lo único que tienes que hacer es escribir correctamente dos oraciones que te voy a decir en el pizarrón. La primera oración dice: es tan veloz como un rayo. ¡Raza!
Y todo iba correctamente, hermano, pero no lleva ningún acento, ni en esta O ni en la A. Ya había salido bien. Continuamos con esto, raza. Seguimos exponiendo la ortografía de la gente. ¿Quieres ganar 50 pesos? Sí. Ok, lo único que tienes que hacer es escribirme correctamente las siguientes dos oraciones. Y ahí va la primera. Pensaba que te había olvidado. Pensaba. Muy buena letra, qué buena letra. Excelente letra. A ver. Pensaba que te había... ¿Esta es una Z? Sí. ¡Chinga! Aquí es una S. Pero bueno, un aplauso porque tiene bien chida la letra. ¿Te quieres ganar 50 pesos? Sí. Ok, lo único que tienes que hacer es escribirme correctamente dos oraciones que te voy a dictar ahorita. ¿Ok? Ok, va, listo. Venga, ahí va la primera. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. No es que te oye. Y más allá. Y está correctamente la siguiente. Pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Ok, vamos a ver, ¡qué ching! Ya la regaste. Casi, casi ganabas. Pero nada más fue este acento. Este no va. El acento no iba en pensaba, raza. Y empieza con mayúscula, aquí ya se te fue. Pero bueno, un aplauso, hice el intento. ¿Te quieres ganar 50 pesos? Sí. Ok, lo único que tienes que hacer es, es escribirme correctamente las siguientes dos oraciones. Va la primera. Mi abuelo vivió en México. Ok, pues, ¿qué dice el jurado? No, raza, nada más, mira, te voy a decir en qué te equivocaste. Una, las mayúsculas, hay como 10 y minúsculas. Vivió, lleva acento aquí y México en la E. ¿Te quieres ganar 50 pesos? Sí. Ok, lo único que tienes que hacer es escribirme correctamente las siguientes dos oraciones. Ahí te va. Mi abuelo vivió en México. Eso, excelente, raza. ¿Qué dice el jurado? Bien. Ahí te va la segunda. No he perdido la esperanza. No he perdido la esperanza. Ok. Esta es una cierta, ¿verdad? Sí. Eso, excelente, carnal. Te hago entrega de tus 50 pesos. Dale, cuídate, loco. Nos vemos. ¿Te quieres ganar 50 pesos? Estar chido. Bueno, lo único que tienes que hacer es escribir correctamente las dos oraciones que te voy a decir. Y dice así, hermano. El coyote estaba herido. Estaba herido. El coyote estaba herido. Nos vamos para arriba, para arriba. Y que dice... Está correcto, correcto. Y la que sigue es... Mi abuelo vivió en México. Vivió en México. ¿Y qué dicen los jueces? Hermano, déjame decirte que está mal porque aquí lleva acento, vivió y en México, en la E. ¿Te quieres ganar 50 pesos? Va. Va, lo único que tienes que hacer es escribir correctamente las oraciones que te voy a decir. Y dice, la bebida tiene mucho alcohol. La bebida tiene mucho alcohol. Y dice, la bebida tiene mucho alcohol. Correctamente, vamos con la segunda y dice al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Ok, déjame decirte que la acabas de regar. Porque sí lleva acento aquí, pero es allá con A, doble L y acento en la última A. ¿Qué onda, raza? Si les gustó este video, vayan a seguirnos en Instagram. Y si quieren ver el video completo, váyanse a nuestro canal de YouTube. Como ya saben, pórtense bien y ¡bye!